Hola amigos y amigas, tengo ustedes un cordial saludo, su amigo Luis Uribe, Servitec Uribe. Tenemos acá la impresora, la Epson L3250 de la marca Epson. El día de hoy vamos a ver cómo configurar esta impresora a nuestra red Wi-Fi. Vemos acá que el icono del Wi-Fi está desactivado, así que no podemos imprimir por medio de Wi-Fi. Así que les voy a enseñar un método fácil de configurar, facilito. Yo realicé un tutorial anterior, fue un poco más complejo, pero esto va a ser mucho más rapidito. Así que comencemos. Amigos, el primer paso será ingresar a la página y descargar el driver de la impresora. Para poder configurarlo, nos vamos a driver Epson L3250. Nos vamos a esta opción. Yo dejaré lo que es el enlace en la descripción del video para que ustedes puedan ingresar directo. Acá ustedes eligen el sistema operativo, mío es Windows 11, le doy clic en acceder. Ya, y voy a descargar este driver de acá. Le doy clic en descarga. Ya, lo ejecuto. Le doy clic en sí, aceptar. Va a comenzar a realizar algunas instalaciones previos a la configuración de la impresora. Le damos clic en aceptar. Yo deshabilito todos esos registros que me pide la marca Epson. Le doy clic en siguiente. Habilito este check de acá. He terminado de llenar los tanques de tinta. Le doy clic en siguiente. Va a comenzar a descargar software. Amigos, este paso tienen que tener internet en todo momento. Amigos, si tienen varias impresoras, deberían apagar las otras impresoras si tienen del mismo modelo. De lo contrario, acá les va a detectar y no les va a salir esta pantallita. Habilitamos la primera opción, conectar a través de una red inalámbrica Wi-Fi. Le damos clic en siguiente. Está haciendo las verificaciones correspondientes. Amigos, si aún no están suscritos a mi canal, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo subo nuevos videos. En esta opción, si ustedes tienen el cable USB, pueden optar por esta opción. Pero si no lo tienen, de repente se ha extraviado el cable USB, van a seleccionar la segunda opción. Este es el método con lo que estamos haciendo ahorita nosotros, conectar mediante el botón WPS. Le damos clic en siguiente. Y acá nos pide habilitar el WPS de nuestro módem, de nuestro router principal que tenemos en casa. Entonces, acá va a depender del modelo que tienen ustedes. Yo voy a acercarme a mi router. Yo tengo acá mi router Movistar. Ahí está. El botón del WPS está en la parte de atrás. Acá lleva dos botones. Uno que dice Wi-Fi Plus y el otro dice Wi-Fi WPS. Ahí no se lee muy bien. Este botoncito de acá lo voy a presionar solo una vez. Ya está. Y voy a ver que en la parte frontal empieza a oscilar lo que dice Wi-Fi. Eso quiere decir que WPS ya está activo. Tener en cuenta que siempre debe decir un botón WPS. Ahí lo tenemos. Ahí está, amigos. Ya. Ahora sí nos vamos a la computadora. Como ya hemos habilitado el WPS, le damos clic en siguiente. El siguiente paso va a ser mantener presionado el botón Wi-Fi. Tenemos acá la impresora y tenemos el botón Wi-Fi. Esto lo mantenemos presionado unos segundos hasta que empiecen a encender unas dos lucecitas. Ahí está. Y soltamos. Nada más. Vamos a esperar unos segundos. Ya, en la computadora le vamos a dar clic en siguiente. Acá vamos a esperar unos segundos que se quede encendida la primera lucecita, que es este de acá. Amigos, ahí vemos que ya ha quedado activo el Wi-Fi. Eso quiere decir que hasta este paso, esta impresora ya está agregada a nuestra red Wi-Fi. Así que ahora sí, seguimos en la computadora. Acá le damos clic en siguiente. Ya, siguiente.
va a comenzar a detectar la impresora en nuestra red y comenzará a descargar el driver e instalar el driver. Acá nos sale la 3250 preparada, acá nos sale el IP, a ver, 1.42, ya. Le damos clic en siguiente para que comience ya la instalación del driver y poder así imprimir. Ustedes ya, si tienen varias computadoras, ya pueden ir instalando el driver en las demás computadoras. Esto lo dejamos tal como está. Siguiente. Anteriormente realicé también un tutorial sobre cómo configurar esta impresora por medio del Wi-Fi Direct, que sirve también para poder configurar la impresora a nuestra red Wi-Fi. Estos métodos son, si no dispones del cable USB, le damos clic en siguiente. Ahí está, amigos. Amigos, ya finalizó de instalar el drive, ya podemos imprimir. Vamos a colocar papel en la impresora y le damos clic en imprimir página de prueba. Ya está. Vamos a esperar unos segundos. Y amigos, ya tenemos acá la página de prueba impreso correctamente. Eso quiere decir que ya está configurada, ya podemos imprimir. Y también podemos ya instalar el drive en las demás impresoras. También ya podemos imprimir de nuestro celular instalando la aplicación Epson ePrint en laptops, computadoras, smartphone, todo dispositivo que esté conectado a la misma red. Le damos clic en siguiente. Acá va a hacer algunas verificaciones más. Le damos clic en finalizar. Ya está, amigos, con eso ya hemos finalizado este tutorial. Si te ha gustado el video, denle click me gusta. Si aún no estás suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando yo subo nuevos videos. Hasta pronto y cuídense mucho.